Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a We Are CEA. Él es Ricardo Piña, mi nombre es Ariana y de este lado un hermoso Cupra edición especial. Rich nos va a mostrar con una pequeña reseña cómo te lo puedes llevar. Muy bien, estamos hablando que es un auto de edición limitada, lo cual su costo son $604,900. Si tú te lo llevas por medio de la financiera, tenemos distintos planes: crédito tradicional, plan de arrendamiento puro, tenemos lo que sea total. Son distintas opciones, pero en esta ocasión te vamos a hacer una comparativa de algo preferente que vamos a tener. Este es un crédito tradicional. Tú vayas al concesionario que vayas, te van a ofrecer seguramente esta cotización, que es la financiera de casa. Estamos hablando que son $135,014 de inversión inicial. Esta inversión contempla lo que es el 20% más una comisión por apertura del contrato. Y el seguro viene en 0 pesos. ¿Qué es lo que pasa del seguro? Es simplemente sin costo alguno durante el primer año. A partir del mes 13, tú te tienes que encargar de pagar tu seguro. Lo más probable es que lo metas financiado, ya que desembolsar un monto fuerte, pues puede descapitalizarte en su momento. Aquí estamos hablando que la mensualidad son $15,422 a un plazo de 48 meses. Eso es lo que normalmente te vas a encontrar. Pero Ari nos va ahorita a mencionar una muy buena opción financiera, que es lo que estamos manejando y conseguimos aquí con We Are CEA en nuestro canal. La verdad es que sí es algo a destacar que tenemos. Platícanos, ¿cómo sería entonces? Como ya sabes, contamos con algunos folios para nuestros clientes con una tasa del 9.99. Perfecto. Okay. Si comparamos la cotización anterior que teníamos, dame un segundo. Ok, ¿ya estamos? Ok. 48 meses con mensualidades de 15,422. Ok, perfecto. Y aquí tenemos un segmento igual. Un segmento igual. 48 meses con mensualidades de 13,764. Estamos hablando que son 1,600 aprox menos de la primera cotización. Se está manejando el mismo pago inicial, son 135,000 pesos en la primera y en la segunda cotización. Diferencia, aquí se maneja una tasa del 9.99. Perfecto. Cualquiera de las dos, ya como nos mencionaba Rich, tenemos que pagar el seguro, ya sea contado o financiado. Pero pues yo creo que estos 1,600 bien te pueden ayudar para pagar tu seguro o alguna aportación a capital. Sí, ¿por qué no? Y bajas tu mensualidad. Ojo, estamos señalando que es con el 20%. Si quieres dar más, tal vez se pueda dar menos, pero dependerá tu historial. Recuerda que debes de tener un buen historial para llevarte un auto de esta categoría. Es una edición limitada que la verdad es que llama bastante la atención, ¿eh? No, y está súper bonito, o sea, y corre. Oh. Es muy divertido. Bueno, pues bien, si te interesa, retomando un poquito lo de las cotizaciones, contáctanos. Tratamos de dar tu autorización el mismo día. En caso de salir rechazado, bueno, pues sin problema te damos opciones. Siempre buscamos el cómo sí, el no, pues ya lo tenemos. Así es. Y solamente podríamos checar con tu identificación y la solicitud tiene. Ya posterior a la autorización, pasamos a la parte de la documentación completa y el depósito del enganche. Es correcto. Recuerda, es una tasa preferente y un plan solamente con nosotros. Así es. Ahora, otra cosa, esta promoción, esta tasa es válido también para el mes de junio. Yo calculo prox como el 15. Si tu compra está pensada para diciembre, tendríamos que adaptarnos a las promociones que hay en diciembre. Sí, digo, ese es un ejemplo, ¿no? Nos pasa que luego nos dicen, quiero la tasa para diciembre. No se puede, de verdad es algo lo que tenemos limitado. Ahora también recuerda que Cupra pues edición ya especial salieron 100 unidades, ¿no? 100 unidades a nivel nacional. Sí, más entonces menos. Pueda que tampoco puedas estrenar de aquí a diciembre especial. Así es. Entonces, pues bueno, yo digo que le echemos ganas. A lo mejor sácalo con un monto inicial bajo. Si tu buró te lo autoriza, lo sacas y después le vas aportando. Si a lo mejor pensabas en diciembre con más monto, sácalo ahorita y le aportas en diciembre. ¿Por qué no? Esperamos que te haya gustado el video. La verdad es que tratamos de hacer todo pues con preferencia a nuestros suscriptores, quienes nos comentan. Si por algo notas que mandaste un comentario y no te lo respondimos en su momento, a veces no nos llegan notificaciones, entonces mándanos un mensajito en privado, llámanos y aquí vamos a estar. Esperamos que te haya gustado y bueno, no olvides comentar, suscribirte y apóyanos con tus likes.
Nos vemos en el próximo video de We Are Seattle.